Cuando es de trapecio, cuando sea el peso ahí, hay que mantenerlo. Tratar de exprimir arriba el trapecio, no, que no sea tan trampeado, sino que cuando subas, sostén un segundo y esto da un poquito más de isometría. Lo que sigue es posterior es con mancuernas. Así, ahí descansamos unos 3 a 5 minutos
para recuperarnos, tomamos un poquito de agua y regresamos. Son 3 minutos de descanso. Y en el superset, lo menos que se pueda descansar. ¡Ánimo!